Días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según usted esté sintonizándonos. Estamos en un nuevo programa de Más allá de las palabras, directamente desde la ciudad de Cosquín. Sonia Fabiola de Metrópolis, la fundadora de Chispazos Literarios, nos está haciendo llegar hasta usted. Y estamos con una invitada especial, la señora Susana Lobos Mayorga, desde la localidad de Río Ceballos, Córdoba, Argentina, y quien les habla, Juana Soria, desde Carlos Paz. Esta tecnología que nos acerca y nos dice que Susana Lobos nació en Córdoba, es licenciada en Letras Modernas y ejerció la docencia en la localidad de Río Ceballos. Allí fundó el taller literario de la municipalidad en el año 1985, ha intervenido en numerosas publicaciones poéticas, ha ganado concursos, su producción mereció diversas distinciones, el primer premio en el Certamen Literario Nacional, homenaje al profesor Alfredo Camp. Y bueno, tengo una perlita para mostrarle a nuestra querida invitada. Tierra Prometida, que me lo has regalado en el año 1990 y algo. Así que muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? Hola Juana, muchísimas gracias por convocarme y gracias también a Sonia. Estamos uniendo tres localidades muy queridas para mí, muy queridas. Y yo tengo raíces de mi infancia, específicamente en Cosquín, en Carlos Paz y por supuesto en Río Ceballos, donde finalmente, después de todo el periplo que hicieron mis padres, que se quedaron en Río Ceballos. Pero en ambas he tenido familia y hemos tenido vivienda, así que son tres, las únicas tres localidades que a mí me unen en ese aspecto, digamos, que llegan los lazos hasta la infancia, y me recuerda a mi padre y a mi madre. Gracias a la tecnología en este momento están unidas las tres a través de nuestras personas. Así que me siento muy a gusto y muy agradecida. Y también agradezco totalmente que Bueno, hayas preservado el libro. A veces los libros se nos extravían y vos tenés el libro a mano, así que bueno, muchísimas gracias por ese detalle, Juana. Estoy, digamos, a tu disposición, que me preguntes lo que te parezca, que quieras que conversemos. la verdad que tenemos una amiga en común, Susana Zapata, la médica de aquella zona, que creo que fueron compañeras de colegio. Sí, con Susana nos sentamos juntos, juntas en el mismo banco y tenemos algunas anécdotas muy Mirá. lindas. Fuimos muy buenas compañeras. Yo era muy, muy cuestionadora, digamos, en la clase de filosofía. Teníamos un sacerdote a cargo como profesor de filosofía que era un ser maravilloso, el padre Covelo, vivía en Buenos Aires, se fue a vivir después a Buenos Aires, pero en ese tiempo está viviendo en San Alfonso, en Villa Allende, y era profesor en distintas escuelas. Y él hacía sus cuestionamientos filosóficos de acuerdo a las escuelas filosóficas que nos tenía que enseñar, de acuerdo a un programa. Y la mayoría de las chicas eran más de aceptar lo que el profesor. Y yo era, ¿por qué esto? ¿Y por qué? Y no estaba de acuerdo y cuestionaba montones de cosas. Y entonces vine a cuento esta anécdota porque el padre Covelo decía que teníamos los apellidos cambiados, que yo debía ser Susana Zapata porque si no la gana le empata, decía él. Y era por ese preguntarme constantemente. Y Susana Zapata, la verdadera Susana, era más tranquila en ese aspecto que yo. Después la vida nos llevó por distintos caminos, hicimos nuestra vida personal, nos casamos y tuvimos hijos. Y fue la vida nos volvió a reunir a través de nuestras hijas, que se encontraron como compañeras también. Y más adelante,
Nos reunimos ya con el grupo de ex compañeras y ya hace varios años que nos vemos frecuentemente. Susana es una amiga muy querida, que me alegro que la recuerde y que esté en este momento entre nosotras. Y bueno, otra de las cosas que a vos y a mí nos han unido es justamente la literatura. Y contanos cómo nace Cerillas, que tenés la bendición de tener tu hija ahí al lado, que te acompaña en Sí. esa tarea. Bueno, Cerilla es un café literario que nace en Río Ceballos, que le damos nacimiento con un montón de deseos. Era un tiempo en que se estaba modificando esta idea de juntarnos. La situación económica hacía que ya no fuera tan frecuente y tan posible poder ir a los encuentros literarios, esos encuentros que duran 3 días, gastos de transporte, gastos de hotel. Entonces, algunos porque ya se ponían mayor, empezaron a recordar ese viejo formato que es el café literario. Tan conocido, creo que nace de esa inspiración de lo que fue el primer gran café que todavía sigue, que es el Tortoni, en Buenos Aires. Claro. Si bien tienen distintas formas los cafés literarios, no neces nosotros los hemos diferenciado. Y por ejemplo, hacemos club de lectura, pero en algunos sitios el café literario y el club de lectura pasan a ser más o menos lo mismo. Nosotros le llamamos cerillas, con una especie de recordación a eso tan particular que eran los cuentos de los niños. Yo recuerdo un poco rendir homenaje a esa infancia. ¿Quién no habrá leído La Fosforerita, el cuento de La Fosforerita, que en una noche de Navidad lo único que vendía eran cerillas nada más? Y ella lo que necesitaba justamente era fuego, calor. Esos cuentos ambientados en una Europa helada y que llenaban de compasión mi corazón de niña, y que bueno, termina por supuesto dramáticamente, como eran los cuentos de aquella época. La fosforerita se muere y viene un ángel, se la lleva al cielo y pone toda la historia. Para mí era muy conmovedor eso y nunca lo olvidé, como tengo muchos cuentos de mi infancia presente. Y de alguna manera, en medio del frío, de las sierras, de esa cosa que poco nos podemos juntar, pensé que, o sentí, que si cada uno aportaba una lucecita en su vida o para sus amigos, en esa tarde que nos podíamos reunir, podíamos armar una gran luz, que es la luz de la palabra, la luz del encuentro, la luz del respeto también. Por eso aquellos que van al café Cerilla, yo siempre los respeto más allá de que tengan cualquier tendencia política o religiosa, teniendo claro que lo que hacemos es literatura y no publicidad política ni tampoco religiosa, por más de que pueda abarcarse el tema si lo hacen, que sea literariamente, no como panfleto, ¿te das cuenta? Y bueno, llevamos varios años, la idea siempre fue juntar la Convengamos que mayoría. la cultura, Escucho. Se corta. convengamos que la cultura no tiene que tener un color político partidario. Sí es importante que haya una política cultural, pero no una política cultural partidaria, porque el tema de los partidos es lo que suele dividir Sí. al ser humano y por Y eso sabés que trabajar por la cultura de los pueblos evitando la política, ¿no? exactamente, lo que decís es muy correcto. Yo creo que tienen que tener cabida todo. En un tiempo yo trabajaba en la Comisión Municipal de Cultura de Río Ceballos, sí. Y mientras estaba un partido político, el otro partido político no apoyaba las cosas culturales que hacían. Yo siempre estuve en la actividad cultural y recuerdo que, por ejemplo, cuando ganó un partido distinto al que yo pertenezco, se borraban, o sea, que no participaban en conferencias, en exposiciones de cuadros. Y yo decía, no tienen que dejar de ir, porque el que viene de afuera, supongamos un pintor que llega
No importa la tendencia política que tenga, llega a visitar esa localidad, muestra su obra, muestra sus cuadros. Es necesario que el pueblo le responda con una especie de decirle bienvenido, gracias por traer tus cosas y mostrarnos. Y no me importa la tendencia política que tengas, si no sos un artista, y como tal lo recibimos. Pero algunos lo comprendieron, pero no todos. Es un largo camino a recorrer todavía, porque si en algo no hemos evolucionado demasiado, somos muy tiernos y amorosos ahora con los animales. Vos has visto toda esta onda tan afectuosa hacia los animales. Pero nos falta mucho, mucho para ser realmente lo que deberíamos ser entre nosotros mismos, entre los actores, los pintores, los escultores, los poetas, entre nosotros. Ese corazón generoso que algunos tienen, como por ejemplo, ejemplos he tenido al por mayor en mi vida literaria, por ejemplo, don Oscar Guiñazú Álvarez, el poeta y maestro que creó los encuentros literarios en Villa Dolores, que ahora se cumplen como 63, 64 años, ya no sé cuántos años se cumplen, pero son muchos. Él siempre dejó ese ejemplo de que lo que nosotros hacíamos no era para nosotros mismos, sino era como ejemplo para que los otros lo repitan. Entonces, si uno mira desde ese punto de vista, se tiene que sentir feliz que en el otro pueblo cercano, a lo mejor 10 kilómetros, 20, también hacen otro café literario. Y recrearnos y acompañarnos y ser solidarios unos con otros. Y podernos decir, bueno, esto lo hacemos para el pueblo. Y los que puedan venir de esos poetas que andan rotando siempre, como si fuera que tienen la mochilita lista, hay poetas muy viajeros, bienvenidos, son bienvenidos. Pero no hacer un café que sea nada más que para los poetas que vienen de afuera. Una organizadora de café me dijo, me costó mucho trabajo hacer que vengan los que están, ese tipo de poetas, los viajeros. Y le digo, ¿por qué no lo haces para tu pueblo? Que es lo más importante, si uno tiene que dejar la semilla para el pueblo de uno, la ciudad de uno. Y los otros son una maravillosa visita. Me dice, no, 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 a mí Claro, no me interesa. claro. Yo pienso distinto, yo pienso que me alegro muchísimo cuando aparece alguien de mi localidad, porque entre dos o tres o cinco que estemos de la misma localidad, vamos a dar una palabra más exacta, más rica a los que vienen de visita de lo que es nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro hacer cultural. Pero bueno, todo vale, ¿no es cierto? Todo vale, lo importante es Y lo bueno, Susana, lo bueno es que cuando esa gente que es de tu misma localidad se suma, se puede hacer un trabajo en conjunto y hoy sí. sabemos que solo no se logra nada, siempre Nada. el grupo ayuda. Así que contanos Totalmente. un poquito sobre tu obra literaria, porque esta es La Tierra Prometida. Es el primer libro. ¿Y cuántos Es más el primero. siguieron a este? Contanos un poquito. Mira, voy a ver si, espérate, yo tengo muchos libros que son inéditos y uno puede decir cómo muchos libros inéditos y por múltiples causas. La primera de las causas es el tremendo costo que representó. Después no tengo una idea de que si no hay un trabajo escrito en un papel con una autorización que autorice al editor a vender mis libros, no tienen que venderlos, son míos, porque yo ya pagué. Me cuesta trabajo, digamos, a veces que me entiendan eso y prefiero terminar haciendo los libros con una imprenta cualquiera. Yo pago el libro, como vos, pagamos en un editor o imprenta. El de la imprenta te va a dar los libros. 200, 500, los que haga, te los va a dar. El editor no, el editor te pide una parte del libro y comercializa esos libros. Y encima ya hemos pagado en la manufactura, están todos los ítems que corresponden a hacer un libro. Inclusive está el trabajo del uso, el derecho del uso del sello editorial. Pero después los comercializan.
Es una cuestión ética. Quizás no me importaría tanto que los comercialicen si me dijeran, mirá, ¿estás de acuerdo que lo vamos a comercializar? Porque de por sí no hay ninguna cosa que esté escrita. Entonces me parece un detalle simplemente de delicadeza hacia el escritor, que tanto trabajo nos cuesta. Posiblemente el editor venderá uno de casualidad, de los comunes, digamos, de los que andamos dando vuelta, pero es una cosa que se debe hacer, porque es respeto hacia el escritor. El escritor se pasa muchas horas corrigiendo. Un libro a veces lleva muchos años porque está todo Sí, el proceso la verdad, interno. Susana, que la cadena. Se corta un poco la voz tuya, no te alcancé a Te escuchar. decía que realmente la cadena de comercialización de los libros es bastante complicada porque la librería se queda con un porcentaje, el editor se queda con otro porcentaje y bueno, sí, es complicado, pero ¿sobre qué has escrito vos? Bueno, yo, mira, el primer libro que publiqué fue ese Tierra Prometida, que me lo publicó en ese tiempo de Editorial Alción, una hermosa editorial donde tuve realmente excelentes resultados, un buen vínculo. Bueno, fue poesía y una poesía como crecimiento. Una poesía, digamos, yo le digo como crecimiento porque no crecemos solo desde del que somos en ese momento que estamos publicando el libro, de la que fui en el año 90, muchas cosas se pueden observar desde la ética y la estética que están dentro del poema hasta la temática que uno aborda. Hay temáticas que pueden ser para toda la vida porque toda la vida seguimos evolucionando. También es muy común, digamos que, por ejemplo, lo más notable es la extensión y la forma sintética que a veces se tiene. Hay escritores que escriben con poemas muy extensos y con el correr del tiempo van haciendo una reducción, una condensación de contenidos y pasan a ser más esenciales los poetas. Los poemas, o al revés también. En el caso de Tierra Prometida, yo trabajé mucho con una poesía muy condensada, poemas cortos y que adentro albergaban mucho, con un proceso de meditación, con un proceso ¿cómo te puedo decir? De mucho silencio. Es vivir la vida en medio de las Mira, cosas que suceden. acá tengo un poema tuyo que dice Llegada, y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. ¿En qué Cuando página caigan está? las máscaras, página 41. Cuando caigan Perfecto. las máscaras, polvo entre polvo virgen, surgirán nuestros rostros con la luz vibrante de los siglos, puros, sin ripios, recién amanecidos, construiremos un sueño con tu olvido y el mío. Sí. Hermosísimo poema, Susana. Y hablando de contención, ilusión perdida. Mi tiempo llegó tarde. Abrí las manos. Todas las palomas blancas escaparon hacia el sol. Tarde ya para recobrar la pluma de los vientos. ¡Wow! Así, cortito y al pie. Muy Muy cortito, de cortito. todos estos poemas, quizás el más cortito es el que está en la página 13. Creo que nunca, hay uno o dos por ahí en todos mis poemas, así cortito. Y dice así: momento, allí, entre tu puerta y la mía, voló una paloma negra fragmentando el horizonte. Nada más, es una especie como de Bueno, este tipo de poesías. A cuatro mí, yo. renglones. Claro, yo no es un haiku porque no tiene la estructura del haiku, sino es un poema de la esencialidad, donde son imágenes que de alguna manera están en contraposición. La paloma negra está en contraposición
a la común paloma que conocemos, la paloma blanca, como símbolo de paz, como símbolo de cosa positiva. Dice, entre tu puerta y la mía voló. O sea, evidentemente ahí ya hay, primero que hay dos puertas, una paloma negra que indica la no paz, digamos, no digamos la situación agresiva, pero la no paz, podríamos decir, no un tiempo de armonía. Y dice después, voló la paloma negra fragmentando el horizonte. ¿Cuál horizonte? El que ya está fragmentado entre esa, o sea, es marcar en cuatro líneas que algo fue definitivo con el vuelo de la paloma, como si rajara una bandera, como si rajara el cielo en el que estábamos los dos. Está hablando aún tú directamente, está Lo que determinando. sí, nunca, no siempre se logra el ser sintético, ¿no? Pero vos lo No. has logrado perfectamente bien. Hay algunos poemas que son, por ejemplo, en un libro que hicimos con Lucía Gris y Juan Carlos Aviñó, fue un juego maravilloso ese, porque trabajamos con a nivel tipo taller literario, estábamos los tres y decíamos, bueno, a partir de una palabra que es significativa, una palabra que es raigal, por ejemplo, dentro de mi vida. Y yo puedo decir una palabra que es muy importante, a lo mejor supongamos madre, por ejemplo. Y el otro iba diciendo palabras, una cada uno, que estuvieran en relación a esa palabra que yo había alargado como disparadora. Y a lo mejor podría decir, a lo mejor Lucía, supongamos, estoy inventando, podría decir, supongamos, respaldo. Y el otro podría decir soledad. Inventemos. A partir de esos tríos que fuimos largando, logramos 24 tríos, o sea, 24 por 3. Hicimos entonces, por eso, los tres que éramos, todos múltiplos de 3, el 24 es múltiplo de 3, 4 y 2 son 6, 3 éramos nosotros, hicimos entonces 24 poemas cada uno donde usábamos esas tres palabras. Entonces teníamos 24 poemas que se iban. Yo tenía mi poema usando esas tres palabras, pero ellos dos tenían otros poemas usando totalmente distintos a veces. ¿Qué es este libro? No sé si lo habrás visto. En este libro justamente hay el último de los poemas. ¿Y a qué viene a cuento esto que te estoy contando? Porque hablamos de la extensión. Y yo sentí que entre las Claro. palabras que se usaban, este poema no podía desprenderme, porque ese yo que está ahí, esas vivencias que están como flotando, casi, no digo connotativamente, pero ahí flotando, casi rozando la denotación, estaban estas palabras, que fueron las últimas: altura, sal, lengua. Bueno. Todas esas palabras se fueron mezclando. Lo que terminó saliendo de todo eso fue el poema 24, que era un poema que me remitía a una imagen, a un proceso. Mirá lo que es, de una película que se creó, creo que en los años 50, si no estoy equivocada, a lo mejor estoy equivocada, a lo mejor estoy equivocada, que son los sueños de Akira Kurosawa, un autor, un director japonés maravilloso, que en esos sueños. Él plantea como si fueran pequeños cortos, pequeños cuentos. Lo más maravilloso es de que hay un proceso evolutivo desde que el actor principal, que es como una especie de personaje que se va transportando en el tiempo, en su tiempo, en el tiempo de niño, donde se ve el contacto de él con la naturaleza y cómo él va interviniendo a lo largo de su vida. El último cuento, digamos, es el único que por fin tiene música de fondo. ¿Te podés imaginar una película sin música de fondo? Parece imposible. Pero él trabajó con la esencialidad de los conceptos. Recién hay al final, es como una especie de resolución, es un vínculo permanente con el accionar del hombre y la degradación del medio ambiente, la degradación de la naturaleza. Y él en el último cuento presenta la opción de una vida sana,
con el agua que corre en manantiales, con gente que vive a más de los 100 años, con una vida muy natural, muy simple, y presenta la llegada de este personaje, que es el autor mismo, a un poblado, a una aldea, y en esa aldea hay un viejo que está tejiendo y conversa con él. Y mientras conversa con él, pasa en la parte, digamos, trasera de su casa, un sepelio. Y en ese sepelio van niños cantando y tirando flores, y dice el personaje que tiene que ir, porque esa fue su novia, y que fue, que él la tiene que despedir. Y tiene que sumarse porque ella fue feliz en la vida y le dio también felicidad y alegría a él, y que debía celebrarse todo lo bueno que ella había vivido. Y yo me sentí tan impactada por eso. Nosotros somos tan dramáticos ante la muerte, tan desgarrantes. Y ahí estaba presentando una imagen de gratitud, de alegría. Gracias por todo lo que vivimos, gracias porque estuvo con nosotros, gracias por los hijos que dio. Y gracias porque fue un tiempo mi novia. Entonces, tirar flores y llevaban el ataúd a cuesta. Si la podés ver, quizás esté en YouTube, Los sueños de Akira Kurosawa. Y yo, si me permitís, voy a leer ese poema, que está inspirado en toda esta vivencia y que Bueno. se engancha con ese juego que hicimos con Juan y Lucía. Yo parece que me voy, pero siempre estoy volviendo al porqué es el disparador. El disparador son esa poesía que me preguntabas, larga o corta. Esta es quizás la más larga de la que yo escribí, sin embargo, no lo es tanto. Es esta hoja, que está acá atrás, acá una hojita, y tres poemitas, cuatro líneas atrás. Dice así: hasta tiene un aire de canto infantil, por eso hay repeticiones que no utilizo en ningún otro poema. Y tiene la raíz en eso. En esa presencia de los niños, sé que está muy, muy influenciada por esa película. Y dice así: la mañana canta, gracias a cada paso del día. Ojos de mar en cielo, ojos de pan y aurora. Sobre el pecho del muerto, un libro añejo en lengua olvidada. Semillas de sal y monedas para augurar el paso. Con la buena suerte a cuesta, la luz vibra naranja entre los rostros de todos, por el piar redondo, la carretera a ese encuentro. Niños como manzanas se hacen ramas desde los árboles, las flores entre las manos se sueltan sobre el cortejo. Nada hay de teatral, el río sigue su marcha, el carromato el camino de madreselvas. La vida es pan compartido entre los tuyos y los míos. Desde la augusta altura, el campanario ensaya una inútil despedida. Perdón, se me sentaron las hojas. Algunos reparten flores o poemas embadurnados, pequeñas migas de cuento o pétalos de amapola. Ojos de mar en cielo, ojos de pan y aurora. El rocío aletea en el campo de oro. Todo esto está enredado con esa historia por atrás. Hermoso. Sí, yo lo siento como una especie de síntesis de enseñanza de la vida. Yo al hacer este poema es una forma de decirle gracias a Akira Kurosawa, aunque no lo conozco, no sé si se murió, se ha muerto ya. Y gracias por ese mensaje tan maravilloso que nos fue dando. Será que yo sufrí demasiado con la muerte que me golpeó desde muy pequeña, de ser llamado. Entonces, esta visión de gratitud ante la vida, de gratitud ante la naturaleza, no hay gratitud si no hay respeto y se cambia de conducta. Porque decimos gracias, gracias, o qué maravilloso, tenemos pájaros, tenemos esto, tenemos el otro, gracias, y después seguimos haciendo la misma burrada de siempre. Entonces, si gracias Claro. se desarma, no sirve. Acá vemos un gracias con un absoluto cambio de comportamiento, el volver a las cosas esenciales de la vida con respeto de la naturaleza. Y siempre ha estado en mí, desde que empecé a escribir, esa cosa que es, digamos, cóncava.
Cóncavo. El Claro. cóncavo es contenedor. Y lo que es contenedor es un símbolo de lo femenino. Y lo femenino acá es el símbolo de la vida, de lo materno. Y va a estar en todas las cosas, porque justamente es mi idea muy elemental, pero es la más absoluta verdad. Lo único que importa es la vida, porque sin vida no hay filosofía, no hay política, no hay casa, no hay poder. Hay que cuidar la vida y amar la vida y tener gratitud por esto maravilloso que hasta ahora sabemos que tenemos una vez. Algunos dicen que tendremos otras veces, no lo sé, pero por lo menos es gratificante nuestro paso por la vida. Eso es lo que de alguna manera está. Susana Pero también Lobos, sí. muchísimas gracias. Muchísimas De nada. gracias por este mensaje tan cierto del respeto a la vida y que los cambios tienen que verse en lo cotidiano. Muchísimas gracias por Claro. estar en más allá de las palabras. Te Te agradezco mandamos y un te agradezco. abrazo junto con Fabiola Te agradezco y yo nos muchísimo. estaremos viendo en cualquier otro momento. Cuando quieras, en cualquier momento, y también te invitamos, seguramente nos estamos debiendo una reunión con Susana, que podemos juntarnos un día y Seguro, seguro que sí. cada uno en su camino, pero hay algo muy afectuoso que nos está uniendo. Gracias, Juana, por darme esta Así posibilidad de es. compartir. Porque a veces uno lee, pero estas cosas no las dice. Entonces, como vos decís en tu título, más allá de las palabras. Este programa fue absolutamente más allá de las palabras. Las palabras están en la poesía impresa, en los cuentos impresos. Más allá está esto otro, lo que no se dice y que hoy lo hemos podido decir. Gracias. Gracias a vos por esta oportunidad de conocerte un poquito más, más allá de las palabras, justamente. Un abrazo grande y nos volveremos a encontrar en un Nos nuevo volvemos a programa con una nueva invitada. Muchas encontrar. Hasta gracias. pronto. Chao, chao.